Tenemos nuevo teaser de The Book of Boba Fett y noticias del reparto de la serie de Ahsoka. Hoy en titulares, analizamos el nuevo teaser de The Book of Boba Fett. Además, se han revelado nuevos pósteres promocionales y el número de episodios de la serie. Comentamos cómo afectará esto al calendario de Star Wars en 2022. Y por si fuera poco, la actriz Ivana Sackno se une al reparto de la serie de Ahsoka. Hola a todos perdidos y perdidas en HOD y bienvenidos al nuevo vídeo de vuestro canal de Star Wars. Vídeo de noticias hoy, cargadito y ojo, porque tenemos hasta un nuevo teaser de The Book of Boba Fett que vamos a comentar y analizar aquí. I am Boba Fett. Left for dead on the sands of Tatooine. Jabba ruled with fear. I intend to rule with respect. The Book of Boba Fett, streaming December 29th on Disney Plus. La verdad es que la mayoría de escenas ya las habíamos visto en el tráiler principal y en el spot que salió hace un par de días, que es sorprendente este nuevo formato que está utilizando de promoción de Book of Boba Fett. No sé si a lo mejor en los próximos días pues seguiremos teniendo nuevos spots, por supuesto los estaremos comentando aquí en el canal. Varias cositas a comentar. La primera, seguimos teniendo imágenes de lo que parece ser el primer episodio de la serie. No se ha visto nada por ahora que nos haga indicar que han avanzado más de eso en estos trailers o spots. Por tanto, seguimos sin saber realmente hasta qué punto va a llegar esta serie. Y eso es algo que a mí personalmente me ilusiona mucho, porque mantiene muy bien las incógnitas, mantiene muy bien el secreto. Ya sabéis, Lucasfilm es experta en esto, así que seguimos con la incertidumbre. Pero nos ha dejado otras cosas interesantes. La primera, esa frase que dice Boba, que fue dado por muerto en las arenas de Tatooine. Esto me hace cada vez pensar más que vamos a ver realmente cómo salió del Sarlacc y tal vez algo de lo que ocurrió entre ese punto y el momento temporal de The Mandalorian, ya que hay una historia interesante que por supuesto no nos han contado por ahora y que tal vez conozcamos en esta serie. Y obviamente la otra escena más interesante es esa toma en la que lo vemos en un tanque de Bacta. De hecho, tiene bastante sentido porque si recordáis, en las escenas de la segunda temporada de Mandalorian estaba mucho más demacrado, ya lo hemos comentado en algún vídeo anterior. Tenía el rostro mucho más pálido, como encallecido además, con cicatrices, sin las cejas, muy demacrado en general. Y ahora lo vemos, lo hemos visto en este tráiler, con un aspecto bastante más saludable. Así que esto sería la justificación de por qué vemos ese cambio. Lo vamos a ver, por tanto, en esta serie seguramente con ambos aspectos, porque ya vimos en el spot anterior una escena donde parecía recuperar la Slave One, y en esa escena aparecía con la misma indumentaria que le veíamos antes de que recuperara también su armadura. Por tanto, yo creo que vamos a ver en esta serie no solo flashback, sino en general diferentes momentos temporales, aunque por supuesto creo que el grueso de la historia estará centrado en el momento temporal en el que ocurre The Mandalorian, aunque esto sigue sin estar confirmado del todo. I'm a simple man making his way through the galaxy. Pero sin duda, el otro detalle más importante que hemos tenido, aparte de este spot, es la confirmación de que la serie va a constar de 7 episodios. Todo esto ha venido, además, acompañado de dos nuevos pósters, uno de Boba Fett y otro de Fennec Shand, que la verdad es que están muy chulos y que vuelven a tener como elemento predominante la arena de Tatooine. Así que, aunque veamos otros planetas incluso, o la historia después más adelante vaya en otra dirección, sí que parece que va a ser muy importante Tatooine a lo largo de toda la serie. Tal vez sea el planeta recurrente que vamos a tener, y no solo en el primero o el segundo episodio, sino en los 7 episodios que va a tener esta serie. Power Action Toys, tu tienda online de referencia para figuras Star Wars, The Black Series y The Vintage Collection, patrocina Perdidos en Hoth. Serie que, por cierto, si todo va bien, terminará el 9 de febrero, teniendo un episodio cada miércoles, y seguramente el 16 de febrero tengamos un detrás de las cámaras, un making of como hemos tenido en las temporadas anteriores de The Mandalorian o también en las series de Marvel Studios. Eso también es interesante de cara al calendario. Y os traigo hoy una nueva teoría.
Ya sabéis que yo apuesto porque el 4 de mayo va a ser una fecha muy importante y o va a empezar o va a terminar la serie de Obi-Wan Kenobi. A día de hoy yo estoy prácticamente, no seguro, porque no puedo estar seguro, pero si tengo que apostar, apostaría porque la veríamos empezar antes, tal vez el 30 de marzo, para terminar el 4 de mayo, ambos miércoles, obviamente. Eso nos deja además un mes y medio entre el final de la temporada de Book of Boba Fett y el comienzo de la temporada de Obi-Wan. Un mes y medio más o menos, ¿no? Teniendo en cuenta que el 16 es el making of, pues también lo cuento como parte de la serie, o al menos como todavía parte de toda la promoción que hay alrededor de The Book of Boba Fett. Pero una vez que llegamos a esta fecha, vamos a tener todavía mes y medio para promocionar debidamente la serie de Obi-Wan Kenobi. De hecho, tal vez cuando queden uno o dos episodios de The Book of Boba Fett, es cuando veamos un primer tráiler de la serie de Obi-Wan Kenobi. No esperéis nada antes. Yo creo que ya parece que Lucasfilm no está dispuesto a mostrar cosas mucho antes de los propios estrenos, más de uno o dos meses antes. Con lo cual, pues si se estrena el 30 de marzo, pues tal vez el 30 de enero sea una buena fecha y que queden todavía dos episodios de The Book of Boba Fett. Eso estaría bastante guay, la verdad. Y además os traigo la teoría de que yo estaba pensando, ¿cómo va a hacer Disney Plus para combinar series de Marvel con series de Star Wars? Bueno, pues tal vez si alguna de las series tiene de vez en cuando un estreno doble, como ha sido el caso ahora de Hawkeye, sea posible que puedan estructurar el calendario de manera de que nunca coincidan las series de Marvel con las series de Star Wars. Eso sí, series live action, no estamos hablando de series animadas, que sí que yo creo que van a coincidir, como ya pasó con The Bad Batch y Loki, pues sí que va a pasar que entre Marvel y Star Wars sí que van a coincidir cuando una de ellas sea animada, pero no series live action, o como mucho a lo mejor nos coincide una semana, pero es que eso sería muy raro, porque coincidir una semana significa que coincidiría con un episodio piloto o con un final de temporada. Esto no me parece muy buena idea de cara al marketing de la otra serie, en la que no tenga ese episodio especial. Entonces creo que lo que vamos a ver es una alternancia continua. Va a terminar la serie de Book of Boba Fett el 9 o 16 de febrero, entendiendo este making of, aunque el making of tampoco es tan importante en este caso. Y a lo mejor esa misma fecha, 16 de febrero, o el siguiente miércoles, ya se estrena una serie de Marvel. ¿Cuál? No sé exactamente cuál viene, si Moon Knight o She-Hulk, creo que una de las dos. Así que podría ser el caso, y después se estrena la serie de Obi-Wan, y después de esta, pues, la que no se haya estrenado de Marvel, o Moon Knight o She-Hulk, después Andor. Bueno, creo que por medio ahí estaría primero, yo apuesto por Mrs. Marvel, y después ya Andor. Y también, pues, a la vez que se estrene una de las de Marvel, se estrenará The Bad Batch, y a la vez que se estrene una de las de Star Wars, por ejemplo Andor, pues se estrenará esa segunda temporada de What If, que es la serie animada que ahora mismo tiene Marvel Studios. Creo que esto tendría bastante sentido, porque me resultaría extraño que series live action, que al fin y al cabo son series de mucho presupuesto y en las que Disney Plus tiene mucha confianza, tanto las de Marvel como las de Star Wars, pues entiendo que a lo mejor no quiera que coincidan. Y si tienen un poquito de cuidado y, como os digo, hay algún que otro estreno de capítulo doble, creo que no tendrían por qué coincidir a lo largo de todo 2022. Y para terminar, la revista Deadline nos ha dado un nuevo titular muy pero que muy interesante, y es que la actriz Ivana Sackno va a estar en la serie de Ahsoka. En esta serie, Dawson interpretará a Ahsoka Tano después de hacer el debut en The Mandalorian, mientras que Natasha Lyonne Bordizzo interpretará al personaje de Sabine Wren. Ahora oímos que Ivana Sackno interpretará a un personaje recién creado. La serie estará escrita por Dave Filoni, producida por él y Jon Favreau, y continuará la historia de Ahsoka. También se espera que en la serie aparezca Hayden Christensen como Anakin Skywalker. Sackno, nacida en Ucrania, es conocida por sus papeles en las películas Pacific Rim Uprising y The Spy Who Dumped Me. La verdad es que la serie de Ahsoka, madre mía, se está poniendo cada vez más interesante. Ya teníamos la confirmación de que tendremos a Sabine Wren y una actriz para ello, Natasha Lyonne Bordizzo.
tenemos por supuesto a nuestra querida Ahsoka con Rosario Dawson. También se ha rumoreado que tendríamos a Ezra Bridger interpretado por Mena Massoud y que Lars Mikkelsen se encargaría del personaje de Thrawn. Y ahora tenemos esta nueva actriz que tendría un papel nuevo, un papel creado para la serie. Esto pues bueno, tampoco nos dice mucho más, pero me parece una actriz muy interesante, así que yo ya tengo muchas, muchas ganas de ver esa serie, aunque todavía nos queda bastante, nos queda más de un año. Ya sabéis que se va a empezar a rodar en marzo de 2022 y la tendremos pues en torno a esas mismas fechas de 2023, más o menos. Yo creo que esa puede ser la serie que finalice el 4 de mayo de 2023. Ojo a lo que os digo, creo que Lucasfilm va a seguir apostando mucho por esta fecha. Por ahora, un gran like si os ha gustado este vídeo, suscribiros al canal para apoyarlo porque voy a seguir subiendo vídeos de Star Wars a punta pala y ya sabéis, estad atentos a Perdidos en Hoth.